Good evening, everyone. Good evening. Okay. Good night, teacher. Okay, good evening. Primero que nada, good evening. Primero que nada, lamento llegar un poco tarde a la clase. No sé si recibieron un mensaje al grupo de WhatsApp, pero teníamos problemas técnicos para poder acceder a la clase del día de hoy. Entonces, por eso el soporte técnico estaban escribiéndoles. Pero ya logramos solventar el pequeño contratiempo que teníamos y estamos acá. Okay, so we're back to the class. So how are you today, people? How was your day? Teacher, good night. Good evening, Silvia. How are you? Bien, bien. Mire, una consulta. ¿Habría inconveniente de mantener solo solo escuchar la clase? Porque piense de que viene una actividad familiar, pero no quiero perderme la clase. Ok. It's okay. Entonces, cuando la mencioné en la asistencia, just make sure, solo asegúrese de que me pueda contestar, ¿ok? Ok, gracias, pero sí, igual voy a estar pendiente de la clase. Ok, perfect. Gracias. There you go. Ok, cool. All right, because of the time, let's move on to the topics that we're going to have today. So let's start with the attendance list. Vamos a comenzar con la lista de asistencia. Pues ya llevamos como tres minutos atrasados. So let's start. Carla Lisette. Let's start. Lisette. All right. Good evening. Good evening, Mr. Carlos Eduardo. Present. Okay, thank you. Carlos Gualberto. Okay, not here. Dalila Abigail. Okay, not here. Dania Rebeca. Present. Okay, thank you, Dania. Eric Jonathan. Okay, not here. Georgina Paola. Okay, not here. Giovanni Pineda. Present. Okay, thank you, Mr. Giovanni Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you, Mr. Juan Carlos Peña. Present. Okay, thank you. Juan Osmel. Over here. Okay, thank you. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you, Mr. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Ángel. Present. All right, thank you, Mr. Nancy Yvette. Okay, not here yet. Omar Alfredo. Okay, Omar. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you, Silvia. Zuleima Verónica. Okay, cool. And Walter Daniel. Present, teacher. Okay, thank you, Mr. Okay, cool. So we're going to start with the class. Teacher. Tell me one. Yo solo quería pedirle disculpa ahí, creo que ahí están algunos compañeros, no sé, pero cayó un mensaje, ¿verdad? Entonces, yo lo leí y les comuniqué que no iban a haber clases, espero que no se hayan salido, porque al momento que yo me salí, cayó otro mensaje donde decía que había solventado problemas técnicos y todo, entonces las disculpas del caso a los compañeros que si se salieron por eso o no está alguno, pues... me disculpo y cuando vea la videoconferencia o algo sabrá que fue algo que se pudo solucionar, así que disculpas nuevamente. Ah, vaya, sí, de hecho yo también me estaba disculpando sobre ello, porque sí teníamos problemas técnicos y prácticamente la clase ya estaba a punto de ser, bueno, ya prácticamente estaba cancelada. Entonces logramos solventar el problema, y para que esta clase no se fuese a reponer la siguiente semana al día que tenemos de finalización, íbamos a hacerlo un día después. Entonces, para evitar eso, y pues ya simplemente habían pasado 2 minutos, decidimos pues dar la clase para no posponerla. Entonces logramos solucionar el inconveniente que teníamos, y por eso estamos acá. Así que no sé si a esa persona que usted les mandó mensaje ahí les puede avisar de que pues ya está. No, teacher, fue siempre por acá, por la misma plataforma, para los que estaban conectados. Ah, ok, uh-huh. ok. Ah, pues no, entonces sí, ya la gran mayoría está en el grupo de WhatsApp y probablemente ya vieron el mensaje. So, ojalá estén todos. Yeah, I hope everybody's here. I think, sí, teacher. Yeah, I think most of them are in here. Let me see. Yes. Yeah, most of them are in here. La gran mayoría está acá, así que there's no problem, okay? Okay, teacher. All right. Thank you. Cool. Teacher. So, yes? Ay, disculpe, pero ya cuando iba pasando lista, pues yo me conectaba, pero ya había pasado mi nombre, así que... Ah, ok. I'm a check it, all right. Carlos Gualberto, right? Sí. Ok, cool. No problem. Ok, nice. Good. Marlon, are you there? Ah, ok. Perfect. Good. A excepción de Silvia Zuleima, espero que todos tengamos las cameras on, please. Recordemos que es un requisito. Silvia Zuleima en este caso porque está en otra actividad, pero there's like something else. Good. Now, let's start with the class for today. So, let's see. I am going to put this information in your screen. Give me a second. Okay, cool. Bien, entonces, antes de comenzar con el tema del día de hoy, it's going to be like a kind of interesting topic because we're going to be talking about simple present. Vamos a continuar hablando del presente simple, solo que ahora ya no nos vamos a enfocar en estructura, como lo estuvimos haciendo el día de ayer. Okay, but before starting with the topic, pero antes de comenzar en realidad con el tema, did you do the activities that I told you to do? Did you do the questions I told you to bring up to the class? Hicimos las preguntas. Yes, I did it. Ah, okay, cool. Yes. All right, perfect. Now, what are we going to do with those questions? Look, we're going to ask those questions each other, okay, and give them an answer. Bien, entonces lo que vamos a hacer es practicar con esas preguntas a ver qué tanto recordamos de la clase de ayer. Okay, let's start with the short feedback. Vamos a comenzar con una pequeña retroalimentación entonces del tema que estuvimos viendo ayer y las estructuras gramaticales, okay, that we were practicing, okay. Carlos Eduardo, did you do them? Did you do the questions, Carlos? Perdón. Did you do the questions? Eran dos, solo una tengo, o dos. ¿Cuántas había pedido? 2 y 2, creo. Ah, ok. 2 okay. Con do y 2 con das. Ah, ok, perfecto. Bien. ¿Quiénes no las hicieron así 2 y 2? Haven't you finished them? 2 y 2 eran, teacher. Yes, good. Para los que no lo han terminado, just like do it right now. Okay, hagámoslas entonces en este momento. Simplemente just questions, okay? No answers. Because the answers we're going to practice them in here. Porque con las preguntas acá las vamos a responderlas. The idea is for you to have the questions only. Because with the questions we're going to do the practice. All right. Let me know if you have them finished. Dania, did you do them? Yes, teacher. Ah, okay, perfect. There you go. So let's start, okay, from backwards. Marlon, okay, now did you get your questions, Marlon? I want Marlon, you to ask those questions to Juan Carlos Palacios. Ok, bien, las preguntas que usted hizo, Marlon, se las va a leer a Juan Carlos Palacios y él le va a dar respuesta. All right? Okay. Perfect. Let's start. The activity is just two questions, right? I asked to write two questions using do and two questions using does. Okay. Do you read the newspaper? Yes, I do. Okay, very good. Okay, that's nice. Do you touch the ball? No mucho le entendí la pregunta. All right, can you repeat the question, Marlon? Do you touch the ball? Yes, I do. Okay. Yes, you do. Does Maria play the piano? She does. Repeat the answer. She does. Pero ahí es positiva o negativa, porque solo me dice she does. Le falta una palabra, Juan Carlos. Remember, si es positiva, yes, she does. Yes, she does. Okay, very good. Last one, Marlon. Okay. Does Juan drive the car? Do it negative. Sería no, he doesn't. Okay, very good. Thank you, Marlon. Thanks. All right, Juan Carlos, I want you to ask those questions to Dania. Okay, your questions, read them for Dania. So Dania is going to give them an answer. Juan Carlos Palacios. Como solo dijo Juan Carlos. Okay, yeah. My mistake. Sorry. Do you speak English? Dania? Perdón, yes I do. No me había fijado que tenía. Okay. Do you make phone cell phone? ¿Cómo, perdón? Do you make phone cell phone? Do you make cell phones? Like create cell phones? Or calls? Of course. Calls. Of course. Okay, entonces la pregunta sería, do you make calls? Yes, I do. Okay. Third person questions. Las otras no las he terminado. Las que van en tercera persona. Okay. Do them, all right? Okay, do it right now. Dania, I want you to ask your questions to Giovanni Ramirez. He is going to give them an answer. Do you practice sports? Did you play sports? Okay. Repeat, please. Repeat, please. Do you practice sport? Practice. Okay. Yes, I do. Okay. Do you love romantic songs? Dania, can you repeat that question? Because because do you love romantic music? Or what? No, es que la palabra romántica no la puedo pronunciar. Ah, no, no, romantic. Esa está bien. Romantic, pero luego de romantic. Creo que le saldría mejor si le coloca, en vez de song, le coloca music, romantic music, que sería el género. Ok, entonces sería, you love romantic music? Ah, ok, yes. No, I don't. Ok. Ahora serían las negativas. Does she plays the guitar? ¿Necesito otra vez? Yes. Okay. Does she work at night? The first one, Dania, the first one. The first question in third person. The one that you mentioned to play the guitar or something like that. Okay. Doesn't he work at night? Yes, she does. Ah, pero ahí, esa es la pregunta, Dania. That's the question. ¿Sí? Ajá. No sé si estoy mal, no sé si escuché mal o escuché doesn't. Sería does he work at night? Ah, does he work at night? Ah, okay, very good. Yes. Perdón, ahí me equivoqué. Okay. Okay, Giovanni. Repeat, please. Does he work at night? No, no, I don't. Listen up. No, I doesn't. Listen. Does he work at night? No, he doesn't. Ah, okay, very good. Dania, the last one. Solamente ya dije los cuatro. About the one from playing the guitar. Esas eran las negativas. Las primeras que le dije eran las positivas. No sé si yo me equivoqué o qué, pero ya le dije cuatro. Creo que usted me hizo las preguntas en negativo, ¿cierto? Las primeras eran en positivo. O no, eran unas que me equivoqué. Es que las preguntas eran, Dania, dos, utilizando el do, podría ser en primera persona o utilizando los plurales. Y las otras dos eran utilizando does, que es cuando usamos las terceras personas. He, she, or it. Yo podía hacer una pregunta, por ejemplo, en plurales. Do they play sports? Do we practice English? We got questions in plural in there. Okay, entonces la respuesta ahí sí iba a depender de Giovanni si la hacía en positivo o negativo. Negativo. Exactly. Okay. Sí, yo creo que me confundí porque yo las he puesto para mí va en este caso. Ajá. Creo que ahí fue la confusión. Yes, in that case was the confusion. Like, try to modify them, okay? All right, thank you, Dania. Okay, Giovanni, Ramírez, I want you to ask the questions that you have to Carlos Gualberto. Do you watch a movie? Carlos Gualberto, no sé si es el micrófono, pero no le escuché, o no sé si los demás la escucharon. Yes, I do. Ok, ahora sí. Very good. Next question, Giovanni. Do we stay in the classroom? Yes, I do. Pay attention to the question, Carlos. Repeat the question, Giovanni. In the classroom. Listen. Do we stay in the classroom? In the class? In the classroom. Classroom, okay, the place. No, I don't. En ese caso, prestemos atención al subject, al pronombre que estamos utilizando en la pregunta. No, in the classroom. In my room. Okay. Preste atención al pronombre de la pregunta. Giovanni, read it again, please. Do we stay in the classroom? Yes, we do. Ok, very good. Yes. Recordémonos que cuando utilizamos we, estamos incluyéndonos todos, ok? Good. Next question, Giovanni. Does he play tennis? No, he doesn't. Okay, very good. ¿Qué sería este? Does she go at the beach? Go to the beach. Go to the beach. Okay. Yes, she does. Okay, yes, she does. Very good. So thank you, Giovanni. Now, Carlos, I want you to ask those questions that you have to Giovanni Pineda. Okay. Do you travel by plane? Yes, I do. Very good. Do you remember all the classes? The homework. Yes, I do. Okay, good. I hope so. Eso espero. Does she dance with her friends? No, she doesn't. Okay. Does he give to the most needy? No, he doesn't. Okay, very good. Thank you, Carlos. Now, Giovanni, I want you to ask your questions to Juan Carlos. Juan Carlos. Yes. Do you want to eat pizza? Yes, I do. Do they play soccer? Yes, I do. Pay attention to the question, Juan Carlos. No, they do. No, they don't. Okay, very good. No, they don't. Very good. Okay, continue, Giovanni. Does he swim? Yes, he does. Does she drink beer? Does she drink beer? She. Does she? She, okay. No, she doesn't. Okay. Good question. Okay, thank you, Giovanni. Now, Juan Carlos, I want you to ask your questions to Juan Osmel. Okay, Juan Osmel. Do you speak German? a German, porque Germany es el país, German es el idioma. Okay. Do you speak German? No, I don't. Okay. Do you go to the room tomorrow? No, I don't. Okay. Does Carlos play the piano? No, he doesn't. Mm-hmm. Does Priya go to the school? Yes, she does. Okay. Okay, perfect. Thank you, Juan Carlos. Now, Juan Osmel, I want you to ask the questions that you have to Kevin. Okay. First question, do you need water? Repeat. Do you need water? Yes, I do. Next. Do you go to the church? I repeat. Do you go to the church? No. No, I don't. Okay. In third person, does she smile to her teacher? No, she doesn't. Okay. Does he pray for me? No. Listen. Does he pray for me? Yes, he doesn't. Okay. Repita la respuesta. Yes, he doesn't. Yes, he doesn't or yes, he does? Yes, he does. Perdón. Yes, porque does, right. Porque doesn't es cuando es negativo. Remember that, Kevin. He doesn't. Okay. Right. Okay. Good. Thank you, Juan Osmel. Now, Kevin, I want you to ask the questions that you have to Carlos Eduardo. Okay. Do I go a salco de Saturday? Excuse me, no, I don't. No escuché. Do you play soccer every day? Creo que hay interferencia en mi internet, se oye entrecortado, no le entendí. Do you play soccer every day? Okay. Yes, I do. Does his car work with diesel? Kevin, repeat that question, Kevin. Does his car with diesel? Does his car work with diesel? Okay. Does his car work with diesel? Yes. His carro. Yeah. Okay. Yes, he is. A pesar de que la pregunta menciona his, un posesivo para indicar su de él, No estamos hablando sobre él, Carlos. Estamos hablando sobre el carro. Entonces, ¿cómo? Ah, claro, sería yes, it does. Sería, sería yes, it does. Ok, very good. Yes, it does. Does he watch TV all afternoon? In the afternoon? Ay, creo que sigo con fallas. No le entendí bien el inicio. Does he watch TV all afternoon? Ah, okay. Ah, okay. Yes, he does. Okay, yes, he does. Very good, Carlos. So thank you, Kevin. Now, Carlos, I want you to ask your questions to Walter. Okay, Walter, do you go to Cinemark? Can you repeat the question because I didn't listen? I mean, the answer because I didn't listen. Walter. Él me preguntó si... Okay, repeat the question. Okay. Do you go to Cinemark? Yes, I do. Okay, very good. Next question, Carlos. Next question. Do we read the news? No, we doesn't. He or we? We. No, we doesn't. En this case, está preguntando si me gusta leer el periódico. ¿Le gusta leer el periódico? No gustar, sino leer. Nos gusta. Ajá, y es, nos incluimos todos como grupo. No, we doesn't. En este caso, vaya, la estructura está correcta, Walter. Solo que doesn't es cuando tenemos un he, she o it. En ese caso sería don't. Ok, porque ya estamos en la categoría de plurales, en we. No, we don't. No, we don't. Yeah. Okay, teacher. Very good. Carlos, next question. Okay. Does Alex study in the university? Does he... Yes, he does. Okay, yes, he does. Okay, next. Does she work in the call center? No, he doesn't. Okay, no, he doesn't. Thank you, Carlos. Now, Walter, I want you to ask your questions to Suleima. Okay. Suleima. Okay. Do you get up early? Yes, I do. Do you work in the night? No, don't. Okay, wait a minute. Look, Walter, solo una pequeña corrección en esa pregunta, Walter. Okay. Look, y esto va para todos en general. Look, podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening, pero cuando ya vamos a hablar sobre noche, no decimos in the night. Decimos at night. Ese es por regla que para decir en la noche decimos at night. ¿Ok? Solo modifiquémosle ahí, Walter. At night. Ok. Perfect. Sería... Repeat the question. Ok, repeat the question. Do you work at night? Very no, good. I don't. Okay, very good. No, I don't, yes. Does Suleima room in the morning? Okay. Yes, it doesn't. It. En ese caso está mencionando a una persona, a una mujer. Por lo tanto, no puede ir el it. Ok. Yes, she. Yes, she. Does or doesn't? Doesn't. Pero doesn't es singular. Es la unión entre does y la palabra not. Doesn't. Pero si me la está haciendo positiva con yes, no podría llevar doesn't. Tendría que ser does. Okay. Yes, she does. Okay, very good. Yes, she does. She does. Okay. Last question, Walter. Estas son de la formulé, pero si me equivoco me corrige, profe. Okay, okay. Does we study in the English class? Does we. We. En ese caso ahí o modificamos el sujeto o modificamos el auxiliar. Porque si tenemos does, Walter, does lo podemos utilizar nada más con he, she o it. ¿Ok? O cuando mencionamos un nombre propio. Si decimos Mario, por ejemplo. ¿Ok? Good. En ese caso, el we solo lo usamos con do. Pero okay. Okay. Does he studies in the English class? No, we don't. No. Listen to the question, Suleima. Escuchemos la pregunta, ¿ok? Y pongamos atención al pronombre. Ahí está la clave. Repeat the last one, Walter. Okay. Does he studies in the English class? Ahí. Chelao. No. Mira. No, he don't. No, he. Okay. Doesn't. Exactly. No, he doesn't. Okay. Very good, Suleima. Thank you, Walter. Todavía me confundo. Okay. Recordemos, Suleima. Si vamos a hacer una negativa, entonces, si es con he, si es no, he, y después la forma negativa. Like this. No, he doesn't. He doesn't. Si es para hablar sobre una mujer, no, she doesn't. Like this. Cuando son negativas, cuando son positivas, yes, he does, o yes, she does. ¿Ok? Digo, esas son las formas, ¿ok? En positivo y negativo. Good. Suleima. Okay, Suleima. Now, I want you to ask the questions that you have, Suleima, to Miguel Ángel. Hey, Miguel Ángel. Hey, Suleima. Does he class in English every day? Does he? Yes, he does. Okay, wait a minute. Does he? Class in English every day. Yes, he does. En ese caso, a la pregunta le falta un verbo, Suleima. Ok, le falta un verbo, carece de verbo, porque usted solo dice does he y luego class. Tiene class. Tengo clases de inglés a diario. Ajá, pero no va el verbo. Ok, class. Vamos a modificarla. Look, en este caso vamos a poner el verbo have. Does he have English class? Like this. Have. Clases. Vamos a modificarla y la vamos a colocar así como se la acabo de enviar. Does he have English classes? Yes. Okay. Does he have English class? Okay. Yes, he does. Okay, very good. Yes, he does. Very good. Do we check a doctor's? No, we don't. Do we check doctors? Okay, do we check doctors? Okay, it's correct. No, we don't. Okay, very good, Miguel. Does Elena send emails? Send emails, okay. No, she doesn't. Do you pencil? El verbo. Creo que esta está mal. Do you pencil is black? Ah, sí, ahí sí la tenemos sí. un tanto mal. Vaya. Es que ahí me confundí que no les puse el verbo. Ok, vaya. Entonces, ¿cómo quería formular esa pregunta en realidad, Zuleima? Para poderle ayudar. O sea, le quería preguntar, ¿tú tienes lápiz de color verde? Pero creo que no iba la pregunta, ¿negros? O algo así. Ah, entonces ahí necesitamos el verbo tener, ¿ok? En este caso, ajá. Do you have a, dijo de color negro, ¿verdad? Sí. Ok. Un lapicero de color negro, ¿cierto? Uh-huh. Ok, dime ese. Like this. The question is like this. Do you have a black pen? Uh-huh. Okay. Do you have a black pen? Okay, very good. Very good, Miguel. No, I don't. Do you have a black pen? No, I don't. Okay, very good. Thank you, Miguel. Thank you, teacher. All right. Thank you to you, Zuleima. Good. Now, Miguel, I want you to ask the questions that you have to Omar. Hi, Omar. Number one. Hi. Okay. Do you yell for the window? It's me. Please repeat. Do you yell for the window? Yell. No, I don't. Right. La segunda. Do I play soccer? No. Okay. Repeat the answer. Do I play soccer? Okay. Do I play soccer? The answer, Omar. Do I? Do you? Do I play soccer? Recordemos, esa pregunta, algo similar estuvimos viendo ayer en uno de los ejemplos en las diapositivas y yo les explicaba que esas son preguntas meramente personales, que podemos responderlas, ok, hacia otra persona utilizando el pronombre adecuado. So, Omar, si él dice, do I, okay, continúela, Miguel, do I play soccer? Ok, do I play soccer? ¿Cómo sería la respuesta, Omar? Okay, Omar. Yes, you do. You do. Okay. Yes, perfect. You do. Perfect. Yeah, okay. That's the way. Very good. Okay. Okay, la tercera. Does it work? Okay. No, she doesn't. Listen to the question, Omar. Does she work? Is it? It's correct. Is that with she, Miguel? Does it work? Does it work? Oh, I don't know. Does it work? No, it isn't. Quitémosle el isn't y coloquémosle doesn't. No, it doesn't. No, it doesn't. Okay, very good. Okay, la última. Does teacher takes beer? Okay. Does teacher takes beer? Okay. Wait a minute. Miguel, ahí habla de agarrar o habla de tomar. Tomar. Ah, entonces es drink, porque take es cuando usted con su mano la agarra. Okay. Drink es cuando la bebe. ¿Cuál es, me dijo? Yes. Teacher. Ah. Repite el verbo. Okay, drink, like this. Drink. Se lo voy a enviar al chat. Okay, drink. Yeah, that one, uh-huh. Drink. Tomar. Yes. Okay. Does teacher drink beer? Beer. No, he doesn't. Yeah. Very good. Okay, cool. Okay. Nice. Thank you, Miguel. Well, now, Omar, I want you to ask your questions to Marlon. Okay. Marlon solo preguntó, mas no le preguntaron a él. So, let's finish the cycle in her. Juan Osmel. Okay, Marlon. Ya lo que está durmiendo. Okay. Don't fall asleep, man. Okay, cool. Now, Omar, ask the questions to Marlon. Okay, Marlon, do you like watch TV? Yes, I like. Yes, I do. Okay, yes, I do. Does she work at night? Yes, she does. Okay. Does he study in the university? No, he doesn't. Okay. Just let me see. Does it help? Okay. Can you repeat, please? I don't listen very well. Does it help? Yes, it does. Repeat the answer. I think it's yes, it does. Yes, she does. It does. Ah, it does. Okay, very good. Yeah, that's correct. Good, Omar. So thank you. So thank you, Marlon. Good. Now, what are we gonna do? Okay. Now that we have basically finished those things, we are going to start with today's class. In a second, I'm gonna share the presentation for today. All right, so today's topic is going to be daily routines, activities, practice, okay? So what are we gonna do today? We're gonna be talking about our daily routines, okay? Those activities that we do every day, okay? Constantly. That's the thing that we're gonna be sharing today. So, luego de presentar algunos modelos de daily routines or activities, vamos a hacer una pequeña actividad en la cual ustedes pues van a preguntarse los unos a los otros like about your daily routines, okay? Basically, you're gonna be writing each other's daily routine. That's pretty much the topic for today. And we are going to also work on the manuals, okay? With the activities that are missing. Good, let's start. Okay, this is the class agenda. Okay, review from the previous topic, something that we have been doing, and check the homework. So basically we did that. So básicamente ya lo hicimos. Introduction to daily routines. Okay, that's what we are about to do. Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Activities to practice, vamos a hacer una pequeña actividad en parejas. Feedback of the class, this is going to be at the end, how much we have learned. So this is pretty much what we have for tonight, okay? Or part of the class that we have. So let's start. Okay, recordemos que cuando hablamos sobre las actividades diarias que nosotros comúnmente hacemos, okay. Entonces ahí estamos incluyendo nuestros pasatiempos, ok, o que generalmente hacemos durante el día, ok. Daily routines. This is part of a daily routine of a normal person. Good. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mencionar nuestras daily routines, nuestras, por así decirlo, actividades diarias que comúnmente hacemos, que ya es normal para nosotros hacer. What is one of them? Ok. Acá he puesto unas actividades con su horario, por así decirlo, con una hora en específica en la cual están siendo desarrolladas. One of them is, it says, I wake up at 5:30 a.m. Listen up. I wake up at 5:30 a.m. What does it mean? It means that I open my eyes at 5:30. All right. Juan Osmel, read the second one. Okay. Second one is I woke up. Esa es, teacher, perdón. No. Second. No, the other one. Okay. Sería I get up at 7:05. La hora casi no recuerdo bien. Ok, 5:45. 5:45 a.m. Ok, I think you're like presenting some internet issues, but it's the way you said it. Listen up. I get up. That's right. Yeah, actually, that's right. 5:45 a.m. Thank you, Juan. Good. Now, I get up, okay? Or get up, separado. Get up. Si lo queremos decir de una manera, un tanto más rápido, get up. La T se convierte en R en pronunciación. Get up. Listen. Get up. Ok. Si ya lo decimos de una manera un tanto más despacio, sería get up. Ok. At 5:45 a.m. At. ¿Por qué colocamos at? Recordemos que cuando mencionamos una hora en específico, ok, cuando estamos mencionando una hora, siempre, escuchen bien, siempre antes de mencionar una hora en específico, tenemos que colocar la palabra at. Esa es una preposición de tiempo. Ok, entonces siempre debe ir at. Ese at hace la función de como cuando nosotros decimos a las 4, at 4 p.m. Ok, so siempre tenemos que colocar el at. Remember that. So, wake up. What is wake up? ¿Qué es wake up? Levantarse. Wake up. Despertarse. Wake up es despertarse, okay? Yeah, like, I'm sorry. Like when you're sleeping, okay? And suddenly you open your eyes, like despertar. So, get up es levantarse, okay? That is levantarse, get up. Miguel Ángel, read the second example. Or the second, the third, the next routine, by the way. I take a shower at 6. Miguel? Pardon, Chief. I take a shower at 6 a.m. At? Take a shower at 6 a.m. Okay, thank you, Miguel. Okay, cool. I take a shower at 6 a.m. So, tomo una ducha, si lo quieren traducir literal, o me baño a las 6 a.m. Okay, there you go. That's one of the daily activities inside this. I take a shower at 6 a.m. Omar, read the next one, please. Okay, I brush my teeth. At 7:30 a.m. 6:30 a.m. 30 a.m. Mm-hmm. Okay, very good. I brush my teeth. Okay, brush my teeth at 6:30 a.m. Okay. Teeth. En este caso... Ok, TH se pronuncia como Z. Exactly, en este caso, en esta palabra sí, se pronuncia como Z. Ok, brush my teeth, dientes. Ok, esa palabra teeth está en plural. Ok, dientes. Ok, para mencionar nada más, un diente es tooth. Like this. Ahí lo acabo de enviar al chat. Tooth. Tooth, un diente. Teeth, okay. Dientes. Okay? Just for you to remember. Okay, let's keep going. Give me a second. Good. So, me lavo los dientes o me cepillo los dientes a las 6:30 a.m. Very good. Let's continue. I brush breakfast. Yeah. Carlos Eduardo. Read the next. My teeth. At 7. At I 6, have 30, breakfast at 6:45 a.m. Okay, 30, thank you, Carlos. 30 a.m. Good. I have breakfast at 6:45 a.m. Okay, ese es like como tomo el desayuno. Ok, o tengo el desayuno en las 6:45. Ok, I have breakfast. Esa, a pesar de que el verbo es tener, have, ahí es como literal. Si queremos traducir eso de un contexto al uso diario que nosotros hacemos es desayuno a las 6:45. Ok, that's the translation that we can have for that sentence. I have breakfast at 6:45. Desayuno a las 6:45. Okay, that's part of the routine. So let's keep going. Marlon, read the next one. I go to work at 7 a.m. Okay, I go to work at 7 a.m. Good. So like Voy a trabajar. Teacher. Okay, yeah, tell me. Please. Que repita, no escuché cómo lo pronunció. ¿A la de breakfast o go to work? La de las 7 a.m. Ah, okay, yeah. I go to work at 7 a.m. Listen, I go to work at 7 a.m. It's like, voy a trabajar a las 7 a.m. I go to work at 7 a.m. Very good. So this is part of a daily routine. Let's keep going. I think I got another one. Let me see. Yes. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Okay. Dijo I go to o I go to. Okay, good. Cuando la lee de manera lenta, okay, despacio, así como en el proceso que ustedes están aprendiendo, es I go to work. I go to work at 7 a.m. Ahora bien, si ya tenemos un tanto de fluidez, ok, en ciertas ocasiones, en este caso el to, lo vamos a reemplazar la T como por una R. I go to work. Ok, generalmente cuando tenemos un inglés fluido, ya no sería I go to work, sino que para que tenga un tanto más de fluidez, generalmente lo que se hace es cambiar la T por la R. I go to work at 7 a.m. All right, so the T becomes in R. ¿Y eso se hace en la mayoría de oraciones ya cuando hay fluidez o hay que ser siempre formal a la hora de pronunciarlo? No en la mayoría, ¿ok? Pero hay en algunos casos, como por ejemplo este caso, ¿ok? No es en todas. Pero sí, digamos que hay en ciertas oraciones como estas en las que cuando ya tenemos un tanto de fluidez, lo hacemos así. Por ejemplo, los native speakers, if you go to United States, ellos no van a ir así como I got to work, sino I got to work. Es como un tanto más de fluidez, digamos, al momento de hablar. Pero si ya queremos ser un tanto más formales, es go to work, ¿ok? Siguiendo y respetando la pronunciación de cada una de las palabras. Cool, so let's continue. Okay, thank you. All right, you're welcome. Good, so those activities were during weekdays. Now, what do I do on weekends? Like, ¿qué hago los fines de semana? What do I do on weekends? All right, we got one. I watch television. Okay, I watch television. Like, veo televisión. I do exercise with my wife. Okay, I do exercise with my wife. Like, hago ejercicio con mi esposa. I play soccer with friends. Okay. I play soccer with friends. Like, juego fútbol con mis amigos. I teach English. Okay. Like, enseño inglés. I teach English. I grade students. Okay. I grade students. So, grade students es like como calificar, okay, notas, estudiantes. I grade students. Okay, so this is part of activities that we can say that we do on weekends. Right, so entonces en esta parte acá podemos decir que son actividades que hacemos durante los fines de semana. Just to say like that. All right, cool, good. I don't know if you're taking notes about this. And if you're taking notes, please let me know when you finish. Si están tomando nota, me lo hacen saber cuando ya hayan terminado. Remember, most of these sentences are in simple present. La gran mayoría de estas oraciones, si ven, casi todas o prácticamente todas están en presente simple. ¿Ok? En simple present. Why in simple present? Porque son actividades que hacemos diariamente, ¿ok? Todos los días. So, para actividades que generalmente hacemos todos los días, utilizamos el presente simple. So, we have subject, verb, and complement. Por eso es que tenemos la oración completa con sujeto, verbo y complemento. There you go. Did you finish writing the examples? Yes, teacher. Okay, very good. Teacher. Yes. La cuarta, I teach English, es el verbo teach. Teach significa enseñar. Enseñar. Yes. Y grade, la última. Grade es calificar. Cuando estamos hablando de notas. Ah, ok. Uh-huh. Gracias, teacher. Okay, you're welcome. Good. Any other question? All right. Perfect. There you go. Let's continue. I think I am going to put up in here these things. Good. Entonces, estábamos hablando en estos momentos sobre daily routines, personally speaking, ¿ok? Hablando de manera personal, hablando en primera persona, por así decirlo. Ahora bien, veamos las daily routines de una tercera persona. In this case, it says, my wife daily routine. Si ven aquí, ya estoy usando el possessive noun, okay, just as a title, okay. Las actividades diarias de mi esposa, like just to say like that. She wakes up at 5 a.m. Si ven acá ya el verbo wake, ya lleva la S, ¿ok? La modificación que sufren los verbos en tercera persona. So, wakes up. Remember, we have to put the S to the verb when necessary, okay? She wakes up at 5 a.m. Now, Kevin, read the next example. She got up at 5:15 a.m. Okay, repeat it again. She got up at 5:15 a.m. Okay, aquí Kevin ya no sería get up. Okay. Sino, como aquí ya llevamos la S nos obliga a no pronunciar la R, sino que la S en sí, gets up. Gets up, okay? She gets up at 5:15 a.m. Okay? So gets up. Remember that. Good. Now, Walter, read the next one for me. She takes a shower at 5:30 a.m. Okay. She takes a shower at 5:30 a.m. Very good, Walter. So if you take a look in there, ya el verbo take va modificado con la S. Okay? Takes. Remember that. Most of the verb has to get the S at the end. Okay? Entonces acá, como no tenemos verbos especiales con las reglas que estuvimos viendo la clase antepasada, ok, acá simplemente a estos verbos les agregamos la S, right, la S, like get, gets, wake, wakes, take, takes, that's the way how it works. Good, now, Before continue. Bien, para continuar o like, vamos a, me voy a tener un minuto, ok? Because it's 9:13, I need to pass the attendance list. Necesito pasar asistencia. Vamos a parar un momento. Voy a pasar asistencia y luego continuamos. Give me a second. Very good. Carla Lisette. All right, Carla's not here. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Thank you. Dalila Abigail. Not here. Dania Rebeca. Present. Thank you, Dania. Eric Jonathan. Eric Jonathan. Okay, not here. Georgina Paola. Okay, neither her. Giovanni Pineda. Present. Okay, thank you. Alexander Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. I'm here. Thank you. Juan Osmel. Over here, teacher. Okay, thank you. Kevin Antonio. Present. Thank you. Marlon Alberto. Present. Thank you, teacher. Miguel Ángel. Present, teacher. Thank you. Nancy Yvette. Okay, she's not here. Omar Alfredo. Present, teacher. Thank you. Silvia Suleima. Present. Okay, thank you. Let's see, another one in here. Suleima Verónica. Present. Okay, thank you. And Walter Daniel. Present, teacher. Okay, thank you, mister. Okay, perfect. Let's continue. Give me a second. I'm going to share the presentation. Give me a second. Where is it? Ah, here. Let me share screen. It is this one. It is okay. Cool. Let's continue. Dania, read the next example, please. Chihuahua. Ay, no sé cómo se pronuncia. Brushes. ¿Cómo? Brushes. Ay. Okay, let's see. She brushes. She brushes. Brush. Okay. Repita el verbo así nomás. Brush. Brush. She brushes. Así me decía. Okay. Get up. Okay. She brushes her teeth. She brushes her teeth, me dijo, ¿verdad? Ajá. Six. Okay, her teeth. Ajá. At 6. At 6, ajá. Sigo lo demás, solo eso. Yes, yes. Say the next. The next couple of letters. 6 AM. Ah, okay. Repeat. Okay, go ahead. She brushes her teeth. Her Her kids at 6 a.m. Okay, very good. Thank you, Dania. Okay. She brushes her teeth at 6 a.m. Good. Now, if you take a look in there, ahí sí ya tenemos un verbo especial. ¿Por qué un verbo especial? Porque aquí ya no simplemente se le agrega la S, sino ES. ¿Por qué? Porque es un verbo que termina en SH. ¿Y qué decíamos con los verbos que terminan en SH? Simplemente agregamos ES, ¿ok? Cuando lo tenemos en tercera persona. So that's why the verb brush becomes in brushes when we talk about he or she. So she brushes her teeth at 6 a.m. Keep going. Let's see who can help me out. Giovanni, read the next one. He has breakfast at 6:15 a.m. Ok, very good. Bien, entonces acá tenemos un verbo igual que es un verbo irregular. Good. ¿Ustedes recuerdan el verbo have? Se los voy a enviar al chat. Have. Have significa tener. Ok. Have means belonging. En este caso, have, la forma, ok, la forma para los singulares del verbo have, acá no se le agrega S, no se le agrega ES, tampoco IES a la terminación de este verbo. Este verbo sí es irregular puro. ¿Por qué? Porque en la tercera persona cambia completamente su estructura. ¿Ok? En este caso, have es para primera, segunda persona y plurales. Luego tenemos la otra derivación en tercera persona que es has, ¿ok? Has. In this case, has es para he, she, and it. Y significa lo mismo. Significa tener. Remember that, ¿ok? All right, so it says, she has breakfast at 6:15 a.m. Let's keep going. Omar, read the next one. She has to work at 6:30 a.m. Okay, very good. She goes to work at 6:30 a.m. So you see, goes. ¿Por qué? Goes. Porque es un verbo que termina en O. ¿Y qué hacemos con los verbos que terminan en O? Le agregamos ES en tercera persona. Okay. She goes to work at 6:30 a.m. 6:30. Yeah, very good. Now, let's keep going. All right. Good. Now, what does she do on weekends? These are the activities that she does on weekends. It says, she watches television. Okay? She watches television. Marlon, read the second one. She cooks the breakfast. Okay, very good. She cooks the breakfast. Thank you. Let's see, Suleima, read the next one. She plays soccer. Okay, thank you. She plays soccer. Very good. Let's see, let's read the next one, Juan Carlos. She goes to the supermarket. Okay, thank you. She goes to the supermarket, okay? Very nice, we are not going to stop that much in here. Kevin, read the next one. She sleeps alone. Ok, she sleeps a lot. Como para decir, ella duerme mucho. Ok, she sleeps a lot. Ok, like, ella duerme mucho. There you go. Let's continue. Just give me a second. Ok, let's see. Marlon, read the next one. She does exercise with her husband. Okay, she does exercise with her husband. Very good. She does exercise with her husband. Like ella hace ejercicio con su esposo. Nice. Very good. I think this is going to be the last one. Yeah. This is going to be the last one before the ones that we're going to be practicing. Good. Do we have any question up to now? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Any question that you might want to know? Teacher, puede ser solo una, me quedó una duda de la clase, de lo que estamos practicando antes. Se podría ahorita, solo hazlo rapidito. Ok, tell me. Lo voy a poner en el chat. Okay. Esa la hicieron unos compañeros y me quedé con esa. Okay, do it. Put it in the chat. Put it in the chat and I want to see what you're talking about. Okay, good. Yeah, este tipo de preguntas así se pueden hacer. Does it work? Does it help? ¿Cuándo podemos hacer ese tipo de preguntas? Cuando realmente estamos hablando sobre algo que no tiene vida, por así decirlo, algún aparato como un celular, algún carro, una casa, ok, something like that. Example, supongamos que yo le digo a usted, Carlos, my car doesn't work, mi carro no funciona, ok, I need to call the mechanic. Okay. Entonces llamo al mecánico y el mecánico me dice, póngale la llave y enciéndalo. Y luego me hace la pregunta, ¿does it work? ¿Funciona o enciende? Y ahí, like, ok, so you see. No. Lo que sería es, ¿trabaja? Exactly. Ahí dependiendo del contexto va a ser la traducción. Ok. Thank you, teacher. Ya, ¿trabaja o funciona? Ok. Yeah, very good. Nice. All right, let's continue then. Good. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Listen up. I'm gonna stop sharing this. One second. Quiero una pregunta. Ajá, tell me. El verbo cooks. Ajá. She cooks breakfast. Ajá, ¿qué pasa con el verbo cook? ¿Qué significa? Cook, cocinar. ¿Qué significa el verbo cook? Cocinar. Cocinar. Yes. Ahí ya le agregamos la S por ser de tercera persona. El verbo en forma base. Ajá, tercera persona. Ya, llega hasta la K. Cook. Exactly. Okay. Yeah, that means cocinar. Gracias. Okay, you're welcome. Good. What are we going to do right now? We are 15 people in this classroom. Good. A sección de Silvia Zuleima. I think she cannot work right now. Bien, entonces, what are we going to do? Listen, los voy a juntar ahorita en parejas. ¿Qué quiero que me hagan? Ahora bien, vamos a hablar sobre our daily routine, sobre las rutinas diarias que nosotros solemos tener. What time do we get up? ¿A qué horas nos levantamos? ¿A qué hora nos vamos a dormir? ¿A qué horas llegamos al trabajo? All those things, I want you to do it by your own. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, si Juan Carlos trabaja con Dania, Juan Carlos le va a relatar su daily routine a Dania. Y Dania la va a escribir. ¿Ok? No va a escribir la de ella, va a escribir la de Juan Carlos. Luego Dania va a relatar su daily routine y Juan Carlos la va a escribir. ¿Ok? Luego, cuando volvamos acá a la sección general, Juan Carlos me va a proporcionar la información de Dania, using third person, ¿ok? Utilizando correctamente los verbos en tercera persona. Luego, Dania is going to do the same with Juan Carlos. Good. ¿Estamos claros? What are we going to do? Yes. Practiquemos con una pregunta, teacher. Yes, teacher. Yes. You can start with one question. Example, the general question that you might have is, what do you do on weekdays? Esta sería como, ¿qué haces durante los días? Like, de lunes a viernes. O, what? Pueden incluir la siguiente. Do you do on weekends? Like, ¿qué haces los fines de semana? Ok, en este caso, esas son las dos preguntas que podemos estar manejando por ahora. Ok, just to ask about the daily routines. Para preguntar sobre las daily routines. Ok, those are the ones that you're going to be using. Ahora bien, voy a seccionar acá los grupos. Let me see. Las parejas. We are 15. Good. En una parejita voy a incluir el perfil de Silvia Zuleima, aunque ella no va a estar trabajando, ¿ok? Because she cannot have the class like right now. Let me see. 6, 7. Let me see. 7, 9. Carlos Eduardo is going to work with E. Just give me a second, I'm just putting these things into the globe. One smell. Okay, and Giovanni Ramirez is going to work with Marlon. And one is missing. Okay. Accept the ones, okay. Bien, aceptemos entonces ahí la petición y vámonos a la práctica. Vamos a tener 10 minutos para poderlo hacer, okay. With 10 minutes, it's okay. Ok, Omar, démosle aceptar ahí, por favor. Okay. Okay. What do you do on weekday? Okay. What do you do? Okay, on weekdays. Teacher, es on week, en la semana, ¿verdad? Ajá, durante la semana, on weekdays. On weekends, durante el fin de semana. Ok, on weekday. Okay, on weekdays. Very good. Good. Okay. Ahora bien, Omar, I want you to take notes about his activities, ok? Él le va a dictar entonces las actividades que él hace durante la semana y Juan Carlos, proveámosle una hora. Ok, entonces usted la va a copiar, Omar. Luego usted le va a mencionar sus daily activities a Juan Carlos y él va a tomar nota. Ok. Okay. Very good. Carlos. Ok, Omar. I wake up at 6 a.m. Ok. I get up at 6:20. Okay. And I take the shower at 6:30 a.m. Okay, let's practice. I'm coming back for you. Six a.m. Se despierta a las 6. Yes. And get up. All right. Hello. Acabo de enviar a Carla acá porque Carla se nos acaba de conectar. Entonces le voy a explicar así un poco breve a Carla. Hello, Carla, are you there? Carla. Hi. All right. Hi, Carla. Disculpa, hi, Carla. Vengo llegando de trabajar. Disculpe que tan tarde. No se preocupe, no se preocupe que aquí Carlos Gualberto en Zuleima nos van a ayudar acá con usted. Good. What are we gonna do? Listen up. Ellos lo que están haciendo, Carla, es el tema principal es las daily routines, actividades diarias que nosotros hacemos, ¿ok? Good. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Por ejemplo, Carlos Gualberto le va a mencionar las actividades que él hace a Zuleima, ¿ok? Durante la semana. Entonces, Zuleima lo que va a hacer es tomar nota de esas actividades, ¿ok? Va a tomar nota de esas actividades y cuando volvamos a la sesión principal, Zuleima me va a mencionar las actividades Carlos hace durante la semana. Luego Carlos va a anotar las actividades que Zuleima suele hacer durante la semana, ¿ok? Bien, entonces ahí quiero que también usted se incluya. How come? Quiero que si Carlos Gualberto está mencionando las actividades que él hace, usted tome nota también, al igual que Zuleima. Good. Luego cuando Zuleima lo haga, let's see, you can leave it like that. Entonces, tome nota de uno de ellos dos y luego ellos van a tomar nota de sus actividades diarias. ¿Ok? You can mention them. All right, ¿estamos? Perfect. Teacher. Continue. Ajá. Teacher. Pregunta, se va a hacer una pregunta de las actividades diarias y la otra de las actividades semanales. De las actividades durante la semana y la otra durante las actividades durante los fines de semana. Weekdays, weekend. Weekend, weekday. Ah, okay, un weekend. Okay. Yes, give me a second. Weekend, weekday. Yes. ¿Tiene que ser solo de un día o de varios días? It might be from several days. Ahí depende de ustedes, de cuántas actividades ustedes quieren mencionar, ¿ok? Ok. Ok, cool. Let me see. I'm going to send this into the Juan Carlos, Omar. I'm going to send this to la 4. Good. Perfecto, entonces son las 9:36, a las 9:46 vamos a volver, ¿ok? Good. Yeah. Perfecto, entonces no nos vamos a complicar en eso, ¿ok? Just give the ones that you do, las que generalmente hacen, esas copiamos, ¿ok? Bueno. Very good. .30 AM, que es él toma un baño a las 5:30 AM, ¿verdad? Y ya después he goes to work, que él va a trabajar a 6 AM, se retira a trabajar a las 6 AM. Okay. Are you speaking in Spanish, Miguel? Hola. Pensé que no me estaba oyendo. Ajá, ya ves. Sí, lo estaba escuchando. Perdón, ajá. No sé si me confundió, pero no he entendido realmente. Creo no participar porque no estoy clara. Es que, vaya, yo no entendí si o sea, lo vamos a hacer de una sola persona o cada quien tiene que hacer lo de él. No. En este caso, Dania, it's pretty simple. Look, Miguel le va a relatar a usted las actividades que él hace durante la semana. Ok, un día típico de Miguel, desde que se levanta hasta que se va a la cama, como las actividades más relevantes, por así decirla. Si 5 actividades son las más relevantes de Miguel, él se las va a mencionar y la hora en la que él las hace. Entonces usted, Dania, va a tomar nota de ello. Ok, va a tomar nota. Yes. Luego usted... Ok, good. Luego usted le va a mencionar las actividades que usted hace durante el día a Miguel y él va a tomar nota. ¿Ok? Yo estaba tratando de explicarle a ella, teacher, solamente cómo se iba a referir a mí, ¿verdad? No sé si estaba mal, ¿verdad? Ajá. No, it's okay, it's okay. Recordemos que ahí cuando yo le pregunte a usted, Daniel, sobre Miguel, usted solo va a decir, si él le dice, I wake up at 4 a.m., ok, usted va a escribir, I wake up at 4 a.m. Esto es lo que le diría, I wake up at 4 a.m. Entonces, él se levanta a las 4 de la mañana. Entonces, cuando yo le pregunte a usted, Dania, usted me va a decir, he wakes up at 4 a.m. De esta manera. Porque ya se va a estar refiriendo a él, usted. Ah, ok. Más o menos. O si no, para no estar haciendo un doble trabajo, lo que puede hacer es, vaya, si él dice, I wake up at 4 a.m., usted anótelo como le acabo de mandar en el último ejemplo. He wakes up at 4 a.m. Si él le dice, I have lunch at 12 p.m., like, como tengo el almuerzo a las 12 del mediodía. Ah, he has lunch, okay, at 12 p.m. ¿Sí? Okay. Ahí está. Así es como vamos a hacer las pequeñas oraciones, ¿ok? Okay. Good. Cualquier duda, entonces, me lo hacen saber a través del chat y vengo. Cool. Vamos a tener 8 minutos para hacer eso, ¿ok? No nos compliquemos con tantas actividades. Simplemente un par como las más relevantes and that's it. Okay. Perfect. I'm going to check another group. Okay. Mm-hmm. I connect to an English class at 8 p.m. Estuvo, teacher. Finish. Finish. Ah, ok, perfect. Bien, entonces vamos a esperar a otros compañeros que todavía están ahí tomando notas. Entonces, do you have everything about Juan Osmel? Finish, teacher. Ok, cool. Entonces ya tiene usted la información, Juan, de Giovanni. Giovanni la suya, ¿cierto? Perfect, very good. Recuerden que cuando me lean las actividades de cada uno, por ejemplo, cuando Giovanni me lea las suyas, Juan, Giovanni tiene que referirse a he. Ok, he y luego la forma correcta del verbo, ok. Perfect. Very good. Si gustan pueden practicarla mientras los llamo a la sala principal porque faltan algunos de sus compañeros que todavía están elaborando las oraciones, ok. Ok. Very good. I'm gonna check another group. Breakfast es la misma. Sí, eso sí. Es lo que hacemos. Creo que hay que movernos ya. Sí. Parece que está grabando. Why you gotta move, man? Did you finish? Okay, did you finish copying the activities from Giovanni? And Giovanni, did you finish copying the activities of Marlon? Yes. Okay, cool. So, entonces esperemos un par de minutitos más porque algunos de sus compañeros todavía están haciéndolo y luego los llamo a la sala principal, ¿ok? Meanwhile, in the meantime, you can be practicing, okay? Just do it like a moment, and then we can move on. Mientras voy a revisar otra sala, entonces. Pero no, no me acuerdo si dijo un doctor. Teacher. Yes, tell me. Una consulta. Yeah. De las dos preguntas que estaban ahí, ¿íbamos a elegir entre las dos o íbamos a hacer ambas? No. Por motivos de tiempo, pues no vamos a hacerlas todas así como debería. Solo vamos a tomar las actividades más relevantes. Por ejemplo, que Kevin le diga un día típico de él. Las actividades que él hace en un día típico. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se va a trabajar? Eso es lo que hemos hecho, pero perfect. No hemos hecho las del fin de semana, sí, no. Don't worry about it. Okay, don't worry. Okay. We can do it tomorrow. Okay. Igual mañana vamos a continuar con el tema de las daily routines, so don't worry about that. Cool. Okay. Solo recuerden que tenemos que tener cuidado con la forma correcta del verbo cuando la estemos leyendo, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Voy a ver si ya está la última parejita y pues vamos a volver a la sala principal, ¿ok? Ok. All right. Ahorita te lo digo. Era así, mira. I like to spend time with... the teacher, le podemos preguntar. Hello. Ok. Hello. Teacher, una consulta. Yeah, tell me. ¿Cómo se podría poner que le gusta compartir tiempo con la familia? De uno de los daily routine weekends. Ok. He likes to spend time with his family. Bien, si lo va a decir desde la perspectiva que yo quiero, que es tercera persona, sería así. He likes to spend time with his family. A él le gusta pasar tiempo con su familia. Si lo queremos hacer... He likes to spend time with his family. Ajá, en este caso, okay, si usted... Si usted lo está diciendo, Walter, entonces usted diría, I like to spend time with my family. Así, como está en el chat. I like to spend time with my family. Yes, like that. My family. Okay. Very good. Perfect. Okay, cool. Creo que... Gotta be checking. Give me a second. Oh, yeah. Good. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? Yo creemos que sí. Okay. Creemos que sí, la hicimos lo más que pudimos. Ok. Porque si no podemos decir todas las cosas. Exacto, sí. No vamos a terminar. Exacto, ahí era lo más relevante, ok. That was like the most relevant one. Perfect. Entonces ya volvamos a la sala principal. Creo que ya estamos con lo más relevante, por así decirlo. Okay, just to finish the class. Okay. Okay, teacher. All right, see you en la main sala principal. Nos vemos. Okay, so we're back in here to the main section. Okay, and now we're gonna be talking about what the classmate said about the daily routine. All right, and for and because of the time, you're gonna start like in a hurry. Okay, I'm gonna start with Giovanni. Giovanni, can you please tell me the activities that your classmate told you he does? Nah. Menciona el nombre de la persona que va a describir las daily activities, ¿ok? Juan Osmel. Ok, the daily activities of Juan Osmel. Ok, go on. He works 7 hours. Perdón. Hours, ok. Hours. And he sleeps 7 hours. He eats 3 times every day. Ah, okay. Besides, she drives his motorcycle from Sonsonate to Huayua. Ah, okay. Dijo he drives, ¿verdad? He drives. Bien, en este caso le voy a hacer una pequeña modificación, Giovanni. Ah, es right. Yes, right. Ok, nosotros right. No manejamos, no decimos drive como drive a car, decimos ride. Right, okay. He rides his motorcycles from Sonsonate to Huayua. Ah. And he meets with his family on Sunday. Okay, very good. Very nice, Giovanni. Thank you. Perfect. Now, Walter, read the activities that your classmate told you. My classmate, Carlos. Okay. He wakes up at 5:30 a.m. Okay. He get up at 5:35 a.m. All right, very good. He takes a shower at 5:45 a.m. Very good. He go to work at 6:30 a.m. And weekends. Okay. Weekend. He watches television and helps at home. Okay, very good. And helps at home. Very good. Thank you, Walter. Now, Carlos. Your turn, Carlos Eduardo. Okay. The daily activities of Walter Alex. He's wake up at 4 a.m. very early. Oh yeah. He gets up at 4:05 a.m. It's okay. 4:05. 4:05 a.m. He make a breakfast at lunch in 4:25 a.m. It's okay. La hora, con la hora es que. 4:25. Ah, 4:25. Okay, very good. Okay. He go to work to 6 a.m. He goes to work at 6 a.m. Okay. Okay. Daily activities on weekends. The Walter. Mm-hmm. He likes to spend time with his family. Very good. Yeah, basically spend time with his family. Very good. Thank you, Carlos. Now, Juan Osmel, your turn. Okay. It's about Giovanni Pineda. He told me his activities are he wakes up at 6 a.m. Okay, very good. He takes her breakfast at 7 a.m. He works every day. Very good. He takes a shower every day. He studies from Monday to Friday. Okay, very good. So those are like the most relevant activities that he does. Very good one. Thank you. Juan Carlos Palacios. Welcome. Juan Carlos Palacios, are you there? Okay, creo que está frisado. Let's see. Give me a second. I'm gonna move on. Carlos Gualberto. Okay, teacher. Your turn, sir. Sulaima. Ah, you're going to talk about Sulaima. Very good. She wakes up at 6 a.m. Okay. She gets up at 6:10 a.m. Okay. She takes breakfast at 6:30 a.m. Very good. She works at home. Ah, okay. She works at home. She watches TV. Ah, okay. She listens to music, and on weekends she likes cooking for family. Ah, okay. She likes cooking for the family. Very good. Thank you, Carlos. Sulaima, your turn. Okay. Carlos Gualberto. He wakes up at 4:00 a.m. ¿A 4 de la mañana? 4:30. Ah, ok. 4:30 a.m. At 30. Ajá. 4:30 a.m. Very good. He gets up at 4:40 a.m. 4:40 a.m. He takes trampas. Can you reread again that sentence, please? Él toma el transporte. Ah, en este caso, el bus. De la empresa. Ah, okay. Okay, he takes the transportation, okay? Transportation. Yeah, that will be the word. At 5 a.m. Okay, at 5 a.m., very early. He has breakfast at 6:30 a.m. Okay. He goes to work at 7 a.m. Ah, okay, very good. 7 de la mañana. Okay. We can this fin de semana. No sé. Ah, weekend. Weekend. He play deport. Sports. Yes. Sports. Sí. That's the word. Very good. He listens to music. Okay, he listens to music. He practices in the class the English. Ah, he practices in the English class. English class. He student technical electronic. O sea, no sé cómo se dice, él me dijo que estudiaba, en fin de semana él estudia también, un técnico de electrónica, creo que sí, ¿verdad? Un técnico en electricidad. Ah, perdón, pues al revés le puse todo. Ok, he studies. An electricity technician. Al revés le puse. Okay. All right. Finish. Okay, thank you, Sulaima. Thank you. All right. All right. Omar, read the activities from your classmate. My classmate, Juan Carlos. Okay, good. He wakes up at 6 a.m. Okay. Very good. He gets up at 6:12. Very good. He takes a shower at 6:30 a.m. He takes breakfast at 6:35. Very good. He brushes teeth. at 7 a.m. He goes to work at 7:30. He has lunch at 12:10 p.m. He goes to gym at 5 p.m. He connects to English class at 8. He goes to sleep at 11. Okay, at 11 p.m. Okay, teacher, I can use I goes to bed at 11 p.m. No goes. Goes porque está usando I. Tiene que decir go. Go en verbo normal. Pero, por ejemplo, he goes to bed. He goes to bed. Ajá, sí, esa frase de he goes to bed es como él se va a dormir a... Y ahí mencionamos la hora. Ok, or he goes to sleep. He goes to sleep, ajá. Aunque es más común, goes to bed. Ok. Yeah, very good. Finish, teacher. Ok, thank you, Mark. Giovanni Ramírez, your turn, mister. Marlon Alberto. Okay. He wakes up at 4 a.m. Very good. He gets up at 4:15 a.m. Okay. He goes to the work at 5 a.m. Okay. Has your breakfast at 6 a.m. Repítame esa, por favor. Repeat that one. He has your breakfast. His breakfast. He has his breakfast. Okay, it's breakfast at 6 a.m. At 6 a.m., okay. He has its lunch at 12 noon. 12 p.m. Ok, porque si colocamos noon, solo sería at noon. Entonces ahí sería 12 p.m., ok. 12 p.m., ok. Y he takes the bus at 6 p.m. Ok, very good. So thank you, mister. Now, Kevin, tell me about the activities of your classmate. The Juan Palacios. Okay. He weighs at 5:30. He gets at 5:45 a.m. Okay. He takes a shower at 6 a.m. He brushes her team at 6:15. Okay. Stay there. Her teeth or his teeth? Yeah. Her sería. Sería his, porque estamos hablando de his. Un hombre. Yeah, his. His. Okay. His teeth are 6:15. He goes to work at 6:45 a.m. He has. En este caso es el his también, ¿verdad? Yeah. He breakfast at 8 a.m. Okay, very good. And finish. Okay, thank you, Kevin. Dania, your turn. He wakes up 5 a.m. Ajá. Voy a decir lo que me dijo Carlos, ¿verdad? Yes. He got to work 7 a.m. At 7 a.m., okay. He asked a lunch 12 a.m. Is that? Okay. Very good, Dania. Thank you. Juan Carlos, your turn, mister. Daily routines, Omar. Okay. He wakes up at 5 a.m. He got up at 5:30 a.m. Okay. And he takes the shower at 6 a.m. He brushes teeth at 6:30 a.m. He goes to work at 7 a.m. He has lunch at 12 p.m. and he leaves for home at 6 p.m. He connects to English class at 8 p.m. He goes to the bed at 10 p.m. Okay, very good. Thank you, Juan Carlos. You're welcome. Walter. Your turn, mister. Okay, teacher. Ya lo dije, se lo dije a Carlos. Fuimos los segundos, parece. Yeah, right. That's true. Es cierto, se me movieron las cuadrículas. I'm sorry, mister. Let's see. Juan Carlos Palacios, you still there? Así a él se le fue el internet cuando iba a pasar. Justo. Good. He wakes up at 5:50 a.m. Okay, who you talking about? Juan Carlos. ¿De quién estamos hablando ahí? De Kevin Antonio. Okay, yes. Very good. Continue. Okay. He gets up at 6 a.m. He takes a shower at 6:10 a.m. Okay. He has breakfast at 6:45 a.m. He brushes his teeth at 7 a.m. He brushes, y la última, he goes to work at 8 a.m. Okay, very good. Thank you. Good. Carla, your turn. Hola. Okay. Can you mention one of the activities of the people that you were working with? Yo solo escuché lo que hablaba Juan Carlos. Y... No entendí muy bien, pero... Okay. Okay, cool. Entonces lo vamos a dejar para el tema de la discusión que vamos a subir en la discussion section en la plataforma, Carla. Ahí me va a escribir usted las daily activities, okay, that you generally do. Good. Sí. Las mías. Ya, y la comprendo porque sí, entró tarde, sí, no sabía lo que estábamos en realidad haciendo. Okay, I understand you. Don't worry about it. Okay, Miguel. Dania's routine today, wait. She heads up at 6 a.m. She takes a shower at 6:10 a.m. She cooks breakfast and watches TV. Okay. And Daniel's routine weekend, she goes to the shopping and she enjoys sleeping in her hammock. Hammock, ajá. Ah, okay. Finish. What a good life. Okay. Okay, good. Thank you, Miguel. Let's see who has not participated. Bien, ¿quién no me ha participado? Se me hubieran las cuadrículas. Marlon, did you participate already? Yes, with Giovanni. Ah, yeah, that's true. Good. Bien, entonces la única que vamos a omitir sería a Carla porque yeah, she connected late, and Silvia because she was busy. Good. So let's continue. Basically, right up to now, ¿tenemos alguna duda con respecto a cómo formular oraciones utilizando las daily routines, las actividades que nosotros generalmente hacemos? ¿Tenemos alguna duda con respecto a ello? Any question before we go? Bien, entonces, si no tenemos ninguna duda, no sé si a todos les cayó el mensaje que les enviaron con respecto a una evaluación al facilitador que tenían que hacer. ¿A todos les llegó? A mí no me llegaron, teacher. A mí no, teacher. Ah, ok, ok. Bueno. No, teacher. Ah, ok. ¿Lo pueden mandar en el grupo de WhatsApp? Voy a pedir, porque ahí sí no soy yo el que la envía, sino que del grupo técnico. Entonces les voy a decir, porque sí, se suponía que ahora las iban a enviar, o si no las envían ahora, supongo que los que faltan las van a enviar mañana. Bien, les puede llegar a su WhatsApp personal o a su correo, ¿ok? Just check that. That's an evaluation. Por eso envié el nombre, mi nombre completo, porque creo que ahí en la evaluación aparecen la mayoría de facilitadores, entonces para que así no tengan ningún problema en encontrarme, ¿ok? Y ahí pues, tell me what you want, ¿ok? Good, entonces si no tenemos ninguna otra duda, voy a pasar a asistencia, and then we are free to go, ¿ok? And we are end up the session that way. Teacher, a mí solo me... sí, dígame, Omar. Teacher... No, a mí solo me llegó la notificación de los documentos que tengo que enviar nuevamente para la reinscripción en el... Sí, ya se van a... Ajá, solamente eso. Qué bien que he tomado ese punto, Mar. Sí, ya les van a comenzar a llegar a las notificaciones y solicitándole los documentos para que se puedan inscribir ya al siguiente módulo. Entonces... tienen a más tardar, let me see, I'm going to tell you. 5 de mayo creo que es. Ya, 5 de mayo. 5 de mayo. Hasta antes del 5 de mayo tienen para poder enviar la documentación. Entonces, si poco a poco la pueden estar enviando, ok, o si ya la tienen a la mano y la pueden enviar, do it, ok. Para que así pues ya le puedan reservar el cupo para ya el segundo módulo, ¿okay? Que creo que iniciaría la segunda semana de mayo, allá por el 11 de mayo, a mí, o 12 de mayo, creo, something like that, ¿ya? Yeah. Teacher, a mí en ese mensaje para reinscribirse, en la parte final hay una nota donde dice encuesta para evaluación del facilitador, ahí está el link. Vaya, perfecto, entonces... Revisemos ahí entonces a los que les ha llegado esa información donde les están solicitando los documentos. Entonces en la parte final, como dice Juan Carlos, ahí les aparecerá el link para poder evaluar a su facilitador, que en este caso sería yo. Ahí pues dicen si los he tratado mal o something like that, or whatever you want. Ok, good. Ahí se pueden desahogar. No, mentira. Good. What I was about to say. Good. Entonces, si no tenemos ninguna otra duda, o igual voy a subir algún pequeño tema de discusión en la discussion section en la plataforma. Igual va a ser sobre las daily routines, así que no va a ser mucho. El de ahora, con relación a la clase anterior, era las just no questions. No sé si ya entraron. Si no han entrado, please try to do it, ¿ok? Y con respecto a las tareas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien en la plataforma? Listen, porque es importante que las vayamos haciendo porque hay algunos que no las han completado al 100%, ¿ok? Las tareas semanales. ¿Cómo así? Que cuando yo vengo a revisar, por ejemplo, cuando vine a revisar el sábado, hay algunas, a excepción de Walter, porque tenía problemas para poder acceder, habían algunas cuentas que tenían nada más el 40%, otras 80% de las actividades, ¿ok? Remember, solo para recordarles que si en alguna actividad de las tareas les sale mal la gran mayoría, ustedes tienen el chance de volver a practicar esa sección y volverla a enviar, ¿ok? Y eso no le va a afectar nada en su tarea. Si las preguntas le salieron mal, las puede volver a hacer de nuevo. La idea ahí es poder practicar. Entonces, si el 100% le sale en las actividades, perfecto, porque así esa nota igual les va a beneficiar al momento ya de poner la nota final de su evaluación. Entonces, no olvidemos también que este próximo viernes tenemos el midterm, el examen de medio nivel, ¿ok? Entonces, el viernes durante el día lo pueden hacer, está en la section number 2 de las tareas, de la sección de las tareas que ustedes están haciendo. Ok, entonces cualquier duda, ustedes ya saben, me pueden escribir al WhatsApp personal o si no al grupo. En decir, y yo les puedo aclarar cualquier duda con respecto a ello. Ok, bien, entonces voy a pasar a asistencia and then we're free to go. Carla Lisette. Present. Ok, thank you. Carlos Eduardo. Present. All right, thank you, mister. Carlos Gualberto. Present. Thank you. Dalila Abigail. Okay, not here. Dania Rebecca. Present. Thank you. Eric Jonathan. Okay, not here. Georgina Paola is not here. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Alexander Ramirez. Present. Good, thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Okay. Juan Carlos. Present. Juan Carlos, wait a minute. Mr. Palacios, ayer le tocó a usted lo del feedback, ¿cierto? Yes. Okay, perfect. Good. Juan Carlos Peña. Tell me, teacher. Okay, cool. Ahora le van a tocar a usted, ¿ok? Después de clase nos vamos a quedar. Okay. Perfect, thank you. Juan Osmel. Present. Thank you. Kevin Antonio. Present. Thank you. Marlon Alberto. Present. All right, thank you, Mr. Miguel Ángel. Present. All right, thank you. Nancy Yvette. She's not here. Omar Alfredo. Present. All right, thank you. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Present. Okay, thank you. And Walter Daniel. Present, teacher. Okay. Solo una consulta. Ajá. Solo una consulta, teacher. Sí, dígame. El día de hoy estuve revisando. La tarea la he ido resolviendo. Ayer que le escribí, bueno, escribí al grupo, pero no las podía resolver porque no podía entrar. Ajá. Pero el día de ayer ya las resolví. Ajá. Pero donde dice discusiones, ahí no aparece nada todavía o donde hay que buscarlo. Ah, ok, bien, le voy a mostrar. ¿Usted entra desde su celular o desde la computadora? El celular. Ah, ok, good. En la parte del celular. Pero... Ok, give me a second. Okay, yes, in here. Bien. Le voy a mostrar acá en esta opción, Walter. Ok, antes de que nos vayamos un momento, le voy a mostrar acá. Good. En esta parte acá. Entonces entramos acá en la zona de discussion. Discussion. Ok. Discussion. Vamos a ver. It's loading. There you go. Bien. Entonces acá, si entramos desde el celular, aparece esta parte donde dice todos los temas. Ok, desde el celular aparece esta pequeña opción. Ajá, entonces simplemente le da ahí y aquí le aparecen. Estos son los temas. Estos son. Okay. El último tema es de la clase de ayer, que sería esta. Acá está la indicación que le pido. Ok, aquí está lo que le pido. Entonces, aquí les muestro la estructura que estuvimos practicando ayer. Entonces, si digo, write 3 questions using first person, escribir 3 preguntas utilizando las primeras personas o los plurales, ¿ok? Ya sea con I, you, we o they, y 3 using third person, y 3 preguntas utilizando las terceras personas, ¿ok? Y dice, provide an answer to each question, y dar una pequeña respuesta a cada pregunta, como yes, I do, yes, she does, o no, she doesn't, como quieran hacerlas, ¿ok? Good. Entonces, este sería el último tema de discusión. Para mañana les va a quedar el tema de esta clase y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, acá le damos a todos los temas y acá aparecen todas. ¿Ok, Walter? Ok, gracias, teacher. Ok, you're welcome. Ok, cool. Bien, entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, people, see you tomorrow in a new section. And have a wonderful night, okay? Okay, teacher. All right. Bye, teacher. Bye-bye. Goodbye. Teacher, cuídense. Buenas noches. Bye-bye. Hasta mañana. Okay, till tomorrow. Okay, just let me see. So Kevin is leaving and we can start. So it's basically 10:21. Juan Carlos, you're gonna have 10 minutes. Give me a second. Okay, teacher. Okay, give me a second while Kevin is leaving. Yeah, he remains there. Kevin, are you there? Okay, I think Kevin has left. I don't know why it appears like he's online. But let's start, Juan Carlos. It's 10:22. You're gonna have 10 minutes of feedback. Vamos a tener 10 minutos en los cuales usted puede comentarme cualquier duda que haya tenido de cualquier clase de estas 2 semanas que hemos tenido, Juan Carlos. Any question related to the topics, any question related to a specific pronunciation or something like that, these 10 minutes are for that. I don't know if you have any question related to the classes. Okay. Or... I have one question this class. Is correct at 6 a.m. 7 a.m. Or 7 o'clock. Okay. O... What is the difference between they both? Look, las dos son correctas. Las dos son correctas. Both of them are correct. What is the difference? When we mention a.m., it's just to mention the time in general. It might be 7:30, 7:40. If you say 7 a.m., it's 7 in general. But when you say 7 o'clock, it's exactly 7. Okay, exactly. Cuando decimos 7 en punto. Okay, ni un minuto más, ni un minuto menos. That's 7 o'clock. Yeah, that's when we mention the word o'clock. Sí, me extrañó porque siempre cuando son horas exactas, siempre ponen o'clock. Y en este momento vi que siempre es at 6. 6 a.m., 6 p.m. Ajá. Sí, en este caso simplemente lo que hice fue para no, digamos, ponerlas así como un tanto más específicas, like o'clock or something like that. Simplemente lo puse de manera general, para decir a las 7, y de ahí para identificar si era de mañana o era en la noche. AM or PM. Entonces, un tanto más sencillo para comenzar. Oh, ok. Yeah. De ahí quizás, más que todo, a veces a mí me cuesta cuando me hablan bastante rápido. Ajá. Yes. I don't listen very well. Ah, ok. Ajá. Eso, tal vez verbos o algunas distracciones, como por ejemplo lo que pasó de que they on she. Ah, okay. Yes, in that type of cases, what we have to do is just to pay attention to the pronouns that we are using, okay, in questions and the way how we are going to answer. Remember, if I ask you a question using she, your answer has to be with she, okay? Does she go to school? Yes, she does. Or no, she doesn't, okay? Do we do the homework? Listen up, do we do the homework? Yes, we do. No, we don't, okay? Entonces, ahí lo que hay que prestar atención simplemente es a los pronombres en las preguntas, ¿ok? Y ahí sí, pues, sí, como le digo, más desatenciones que eso, de ahí quizás ampliar quizás un poquito el vocabulario para no quedar perdido de repente. Exactly. Ajá. Sí, ahí es lo único que se debe hacer, y también poner en práctica ese vocabulario. Ajá. Not only learn it by heart. Porque pasa un caso que a veces cuando aprendemos vocabulario y no lo ponemos en práctica, aunque sea nosotros mismos de constante practicar de manera constante, lo que sucede es que you can understand what I'm saying, but when you try to speak, you can't. You block yourself. Automáticamente se bloquea. Aunque sepa qué palabras usar, no puede construir oraciones. Entonces, ¿y eso a qué se debe? A la falta de práctica. Entonces, ahí la clave es memorizar y practicar. Tienen que ir de la mano las dos. Así siempre poner una palabra en práctica. Toda vez que aprendamos una palabra nueva, tratar de repetirla varias veces hasta que nos salga la pronunciación tal y como es. Okay? That's the way how we can do with those type of things. Entonces, aprender vocabulario y poner ese vocabulario en práctica. En práctica. Yes. Like, I know that you understand a lot. Usted es uno de los que más like try to speak in English. Okay, es uno de los que más trata de hablar en inglés, en everything, en follow up the instructions. Entonces, pero sí, ahí vamos. Despacio, pero seguro. Lento, pero seguro, okay? Learning vocabulary and put that vocabulary in practice. That's all you need. Okay, ya sabe que cualquier palabrita que tal vez no podamos pronunciar o no estamos seguros de la pronunciación, siempre preguntemos, porque a veces es malo quedarnos con una pronunciación que creemos que es la correcta y a lo mejor no sea. Entonces, a veces es bien difícil salir de ese estado en el que nosotros ponemos una pronunciación en una palabra, pero esa no es la pronunciación. Entonces, cuando ya tratamos de corregir ese tipo de pronunciación, nos cuesta un poco. Es difícil o a lo que queremos decir es otro significado solo por la mala pronunciación. Exactly, ajá. A veces no nos pueden entender por ese tipo de pronunciación. Tal vez una palabrita es que le puede modificar todo el contexto. Yeah, sí, we have to be very careful with that. Bien, with the homeworks, how do we go with the homeworks in the platform? The platform, I finish this week. Okay, very good. How about the midterm? You're going to do it on Friday, right? The midterm. The midterm finish. Okay. Very good. How about the discussions? The discussion, I don't do. I don't doing. You're not doing them? Okay, but at least when you have time, if you have time, you can do it, okay? Like just follow up the instructions and you can do it. Por eso no las he puesto así como muy complejas, like very complicated, algo simple de la clase, de cada clase que hemos estado viendo, solo como pequeñas cositas pido ahí, okay? Not that much, okay? So every time you have time, let's do it. En this case, no las he hecho, sería I don't done. No las he hecho, I haven't done them. I haven't done them. Yes, like this. I'm gonna write them in the chat. I have not done them. No las he hecho. I have not done them. Okay. Ese done es el pasado participio del verbo do, que significa hecho. Yeah. Okay. Yeah. O si lo quiere hablar en pasado, I did not do it. O do them. Porque them hace referencia a un futuro. A un plural. I did not do them. No las hice. No, okay? Yes. Okay. Yeah, that's the way how we can interact with those things. Entonces, past the do. Yeah, did is the past form of do. Yes. Okay. Okay. That's the past form of do. Good. I don't know if you have any other doubt or question related to the class. No, teacher. I think in this moment, so very well. Okay, I think, okay, you think you have understood like everything, right? Okay, teacher. Bien, entonces creo que todo lo hemos venido hablando de una manera clara, todo ha estado quedando claro los temas, and I really like that. Okay, so if you don't have any other question, this is like the 10 minutes that you got for today. Okay, teacher. Okay, so see you tomorrow then in a new session, okay? See you tomorrow. Okay, good night. Good night. All right, bye-bye. Bye. Okay, so this is the end of this video conference number 8, okay? So remember that the topic was daily routines, okay? Or activities to practice, okay? Remember that the daily routines are basically the routines that we do every day, like go to work, take a shower, have breakfast, have lunch, dinner, watch television at home, and all those types of activities. Okay, so that's it for this section, and see you tomorrow in a new session. Okay, have a wonderful night. Bye bye.